Hola, príncipes y princesas. Vamos a terminar el álbum de Kiri y voy a resolver un par de dudas que tenéis ahí, que me habéis hecho alguna preguntita por ahí a mayores. Yo he avanzado un montón. Un montón quiere decir un montón. Solo voy a hacer una hoja en el tuto. Bueno, aquí ya le puse un tag para que quedara bonito. Y bueno. Esto voy a taparlo de momento. La primera hoja de aquí la voy a tapar. Y ya veis que tengo por aquí cositas avanzadas, ¿vale? Y vamos a hacer lo que nos falta. Vamos a hacer esta hoja de atrás, esta hoja de atrás, esta de atrás y esto también, que va como lo de adelante. He añadido a mayores unas hojitas interiores para que lo veáis, que entran unas hojitas troqueladas de 18 y medio por 16 y medio y las he troquelado con esta troqueladora y me habéis hecho una pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente: en cada sobre, o sea, en cada estructura, ¿puedo poner dos sobres? Sí, podéis poner un sobre en una solapita y otro sobre en la otra solapita, ¿vale? En las solapitas que pegamos la espina. Pero tenéis que reforzar la espina con tela para que no se os baile, para que no se os rompa, ¿vale? Porque va a pesar de un lado y va a pesar de otro. No va a estar compensado. Entonces, ese interior donde va la cuerda, vais a tener que forrarlo. Bueno, eso por ahí. Después, vamos a hacer la primera hoja, que es como esta. Voy a abrirosla para que la veáis. Bueno, tiene unas tarjetas que he hecho así, así y así, ¿vale? Y para ello, primero vais a necesitar 9 hojas de papel de la colección. Os puedo decir que me han sobrado 3 hojas enteras de la colección. Os las voy a enseñar para que me creáis. No, miento. Me han sobrado 4 hojas enteras de la colección. Casi, casi puedo hacer medio álbum más. Así que para que veáis que se puede maximizar el papel. Bueno, vais a necesitar 9 hojas como esta que miden 18 y medio por 14 y medio. Y se los vais a pegar en la parte trasera de vuestro álbum, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 van pegadas. La quinta no va pegada, ahí no lleva hoja de esas, vamos a hacer otra cosa. Y delante no pegaremos las hojas, pero nos van a hacer falta una hojita, como os he dicho, que mide 18 y medio por 14 y medio y vamos a hacerle las solapas. Bueno, vamos ahí, le damos la vuelta. Yo quiero que mis solapas vayan aquí porque si no, al abrir me van a chocar en la estructura del álbum, así que le doy la vuelta y voy a marcar por aquí mis solapas. Bueno, marcamos primero a 1 centímetro. De este lado, sin miedo. Y marcáis a 1 centímetro de arriba. Bueno. Ahora necesitamos 2 tarjetas, una de 13 por 12, que para que lo veáis, en la de 13, en la que mide 13, vamos a marcar 1 centímetro, ¿vale? 13 por 12, en la medida de 13 marcamos a 1 centímetro. Y después necesitamos otra tarjeta de 11 por 12 y en la de 11, aquí, en la que mide 11, marcamos a 1 centímetro.
Primero cogemos la de 13 y la marcamos como un milímetro más abajo de la rayita, ahí, un milímetro para darnos un poquito de margen. Y la marco por aquí. Ahí va a ir mi tarjeta de 13. Y la de 11, que es esta, voy a hacer 3 centímetros. Marco ahí a 3 centímetros para dejar un margen. Así se colocan las tarjetas cuando queréis que queden como unas cascadas y que se vean debajo las otras tarjetas, ¿vale? No se puede colocar muy pegado. Y lo marco ahí, lo que mide esta tarjeta. Cortamos con el cúter. Y cortamos la de arriba también con el cúter. Vale. Aquí tengo mis cortes hechos. Voy a plegar muy bien plegadas las dos solapas. Y le vamos a hacer las esquinitas. Vale. Y con pegamento. Se me ha salido. Voy a coger la de 13, que sé que va aquí a la derecha. Le pongo pegamento. Y tal cual va, la metemos así, sin doblar más. ¿Habéis visto? No le he doblado la pestaña ni nada. Simplemente según iba, la metemos. Lo mismo con la otra. Abrimos y tal cual va, la metemos así. ¿Veis? Si yo quisiera continuar haciendo formas y que se vieran, tendría que jugar con ese centímetro y 3 centímetros que he hecho. Quiere decir, aquí dejo un centímetro, aquí dejo 3. Si quiero poner otra, tendría que dejar un centímetro y aquí dejaría otros 3. Y así nos quedaría una combinación que se verían todas las tarjetas, ¿vale? Ese es el truco. Bueno, voy a ponerlo aquí. Vale. He cortado, nada, unas tiras que había, que me habían sobrado y miden 11 y medio por 6 y les he hecho el troquelado y voy a hacer una cosa. Primero voy a pegar este que me sobró, que de esta troqueladora queda súper bonito, y he aprendido que con el pegamento de barra este tipo de cosas pequeñitas se pega de maravilla. Y me he aficionado al pegamento de barra, que lo sepáis. Este es de Nellis. Y ya tiene tiempo que no sé ni el tiempo que tiene. Y esta, que os, como os decía, 6 por 11 y medio. Esta la voy a pegar en forma de bolsillo. Así haremos las dos tarjetas. Por ejemplo, en el taller no lo hicimos así porque no nos daría tiempo y lo que os dije es que hicierais el marquito. Bueno, esto ya lo tenéis nuevo, así que ahora también lo podéis hacer así. Y la otra igual. Aunque abre para la derecha esta pestaña, lo que voy a hacer es el sobre recto. O sea, igual, porque aunque abra para la derecha, yo la foto la tengo que poner en vertical.
Ahí. Y lo mismo. Ponemos el bordecito. Si se sale, podéis limpiarlo también, como cualquier otro pegamento. Y si no, con la goma de pegamento, que en cuanto se seca, se quita súper bien. Y bolsillo. Vale. No sé si os habéis dado cuenta que os he hecho pegar unos papeles en el álbum. Ahí. Ya tengo mis dos bolsillos. Unos papeles os los he hecho pegar y otros papeles no os los he hecho pegar. Así que diréis, ¿por qué haces eso? Bueno, primero porque vamos a hacer un cierre antes de pegar el papel en el sobre. Y segundo, porque luego os voy a enseñar dos cierres si nos hemos equivocado y hemos pegado ya el papel y no tenemos forma de añadir un cierre. En este caso, el cierre que le vamos a poner va a ser una tira de las que nos haya sobrado de la colección, por ejemplo, y voy a hacer un tab, que creo que tenía uno por aquí, pero no puedo ponerlo porque es el mismo, así que voy a hacer otro. Bueno, voy a coger este. Este tampoco me gusta. Voy a coger este porque si no me queda muy rosa ahí. Ahí, bueno, cojo este y le corto como si fuera un banner, que he dicho un tab, pero es un banner, y le hago un agujerito. Ahí le voy a poner un eyelet. Este se lo voy a poner sencillo, ¿eh? No voy a ponerle doble eyelet ni nada. Este es sencillito. Y lo ponemos. Bueno. Y ahora buscamos dónde queremos que vaya nuestro cierre. Voy a hacer una doblez. Y lo voy a poner como por ahí. Que me sujete ahí. Y este también voy a hacerle una doblez. Voy a ponerla aquí un poquito. Y este va a ir ahí. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Pegar. Pegamos. Por ejemplo, primero pego ese. Y después pego este. Vamos a ver que vaya rectito, un poquito más arriba. Ahí. Bien. Doblamos. Más o menos como un poquito menos de la mitad. O bueno, esto un poquito al gusto, como os guste a vosotros y a vosotras. Y cogemos la misma cuerda que hayáis utilizado en el proyecto, o el algodón, o lo que sea, que hayáis utilizado, cordel. Y se lo pegamos. Vamos a cogerlo por ahí. Y ahí. ¿Vale? Y mientras se seca, pues ya le hago el cierre. ¿Veis? Este es el cierre antes de haber pegado el papel en nuestro proyecto. Lógicamente, casi siempre lo hacemos así, pero hay veces que vamos con prisa y de repente, ¡pum!, se nos olvida. Pues ahora vamos a hacer un cierre de ese tipo. Bueno, esta tijera hoy me está fallando. Voy a cogerla. Ya voy a hacer unos nuditos en la puntita para que no se nos pongan feos. Y lo pegamos en nuestra hoja.
Bueno, para poner en todo el proyecto, los tags que venían en la colección los he puesto en este tipo de tarjetitas. Y cada cartulina mide 17 por 11 y lo he marcado a 8,5. Simplemente es la medida para que me quede medio centímetro de lo que es la tarjetita. Bien. Y ahora estas las podemos meter en nuestros sobres o lo que queráis. ¿Vale? Voy a poner esta aquí, por ejemplo, por poner una. Bueno, ya sabéis que me encanta aprovechar los papeles al máximo y estos son las tiras que me sobraron al cortar los papeles interiores. Entonces me quedan unas tiras de 18,5 por 6 y que voy a hacer es aprovecharlo al máximo. ¿Vale? Vamos a ver si podemos aprovecharlo al máximo. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a hacer unos pececitos, aunque las alumnas de los talleres decían pescaditos, pero para mí los pescaditos están muertos y los pececitos están vivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar aquí una cosa súper chula y el primero ya lo podéis pegar porque va con cinta de doble cara nada más, ¿vale? Y le dejáis el borde, lo que decíamos, del borde de medio centímetro para cada lado. Bueno, ya lo dejo ahí, queda un milímetro más que aquí, pero lo voy a dejar, venga. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar los pececitos. Bueno, ahora es medio pez, pero bueno. Yo los voy a marcar por atrás para que no se me estropeen los papeles. No quiero que se me quede ninguna marca y me quede feo. Y marcamos uno al derecho, por ejemplo. Yo voy a poner número uno. Con lo cual sé que el siguiente es el número dos, ¿vale? Y entonces este lo marco en el uno. Y este lo voy a marcar en el 2. Ya lo pongo ahí, 2. Os dejaré la plantilla, ¿vale? En mega. Para este tamaño de álbum. Si tenéis otro tamaño de álbum, tendréis que hacer la plantilla más grande. Otra vez el 1. Y ahora otra vez el 2. Así, infinito. Tendréis que hacerlo ahí, dependiendo de las hojas que quisierais poner. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a recortar. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? ¿Veis qué efecto más chulo hace? Pues nada, toca pegar. ¿Cómo vamos a pegar? Bueno, vamos a pegar que nos quede más o menos todos a la misma altura. Y vamos a empezar pegando. Voy a pegar con este, porque no me va a humedecer. Y me va a quedar bien pegado. Solo pegamos los laterales. Es el de abajo, que lo vamos a pegar en tres partes. De este solo vamos a pegar tres laterales. O sea, dos laterales. Vamos a poner ahí. Amarillo. ¿Veis por qué pongo este pegamento? Porque así no me mancha. Eso es. Y puedo jugar un poquito. Ahí. Y el último, que ya le voy a poner taqui,
que va todo entero, el bolsillo entero. Vale, y esto, aunque sea un bolsillo infinito, queda súper chulo, ¿veis? Con las formitas que le hacen las agüitas, ¿vale? Esto vamos a dejarlo secar mientras hacemos un cierre. Aquí he puesto una tarjeta, como podéis ver, y aquí es como que se me ha olvidado poner el cierre, ¿vale? Os voy a enseñar que se abre y podéis poner y podéis cerrar sin que la tarjeta se os ande abriendo y estropeándose. Es un tipo de cierre muy chulo y muy fácil. Bueno, vamos a imaginarnos que estamos haciendo una tarjeta. En este caso mide 15 por 17 y la marco a 8,5. Veréis que dejo un margencito que me queda como medio centímetro por ahí. Bueno, voy a cortar una cartulina también de 15 por 6 y le voy a hacer el troquelado para hacerle el bolsillo como se lo hicimos antes. Voy a pegar la parte de arriba. Y la parte de abajo le voy a cortar un cachito de cada lado porque quiero que me quede un poquito de margen en el lateral. Bien, vamos ahí y se lo pegamos ahí. Vale. Y lo que os digo, en la parte de abajo voy a cortarle como un trocito de aquí y otro de aquí para que nos quede bonito el sobre. Y lo vamos a pegar en su sitio. Bueno. Vale, ya tenemos aquí otro sobre. ¿Qué pasa? Que a mí, pues se me ha olvidado, ¿no? Esas veces, ah, se me ha olvidado ponerle el cierre. Bueno, pues vamos a ponerle un cierre. Vamos a hacer una especie de tab. De banner, Marien, estás con los tab hoy. Le voy a hacer otro agujerito. Y otro eyelet. Y se lo voy a pegar. Aquí hay dos eyelet. Ahí. Y voy a hacerle un bordecito pequeñito para pegárselo donde queráis. Me da igual. Lo podéis poner en el lado que queráis. Derecha, izquierda, donde más rabia os dé. Bien, yo voy ahí y se lo pego aquí, por ejemplo, a ver si me gusta cómo queda. Ahí, ¿vale? Y se lo voy a pegar ahí con tacky. Más o menos, no hace falta tampoco que quede ni muy lejos ni muy cerca. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, abro mi tarjeta y a la altura de donde he hecho este eyelet, voy a hacer otro. Ahí. Y le pongo su eyelet en su sitio. Y ahora con la misma cuerda hacemos un cierre tipo tag. A ver si soy capaz. Ahí. Bien. Cierre tag. Y ahora cada vez que queramos cerrar nuestro tag,
Lo único que tenemos que hacer es... A ver si puedo. Por ahí. Y atarlo. Vale. Bien. Y ahora hay que hacer, que decíamos, una bisagra chula, que esté bonita. Vamos a ello. Aquí lo veis, de una tira de 15 por 4 centímetros hemos hecho una bisagra que no me va a dar exacto para doblarlo, así que en la tabla, así que la voy a doblar a mano despacito, que para eso tenemos las manos. Ahí y ahí. Bien, voy a darle otra doblez porque realmente el color que quiero poner es este. Lo voy a pegar aquí, que además me va a tapar la pestaña esa de ahí, que no tiene por qué verse, y la vamos a poner ahí. Este mide más de 15, así que hay que cortarle un trocito. Ahí. A ver si lo pegamos bien. Y con esa bisagra ya podemos pegarlo en su sitio, que va a ser este. ¿Vale? Lo mismo, está aquí. Y más o menos en el sitio que queráis. Yo lo voy a poner en el medio para que quede cookie. Ahí. Y vamos a marcar. Si se os sale, limpiad siempre. Ahí marcamos. Ahí. Y voy a dejar que se seque un momentito. Bueno, y voy a hacer otro tipo de tarjeta también, como si se nos hubiera olvidado el cierre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues una cartulina de 32 por 10, la vamos a marcar a 10 y a 20. Yo voy a marcar a 10, y voy a doblar, y a 10, y otra vez a 10, ahí. Y entonces me quedará algo así, ¿veis? Tengo esto. Bueno, pues aquí arriba, como siempre que dejo 2 centímetros, voy a hacer un tab, porque sí, y le voy a dar la vuelta, voy a hacer un tab en la talla S, ¿vale? Y este es en caso de que sea, pues... Así, un desplegable, aunque tuviera más, ¿eh? Esto, aunque aquí llevara más desplegables, que los añadierais, pues habría que hacerlo de la misma manera. Bueno, primero podéis decorarlo si queréis. Yo le voy a poner esta de aquí. Podéis decorar todo.
Claro, por supuesto. Yo solo voy a decorar el frontal para que no se nos eternice el vídeo. Solo voy a decorar el frontal y voy a poner este. Y voy a hacer un cierre con uno de los recortables que vengan, que vienen en la colección, ¿vale? Para que también los utilicéis no solo de decoración de recortable, o sea, sino que sea práctico. Bueno, este lo voy a poner ahí. Necesito un mini tab pequeñito. Os digo en serio que el pegamento este en barra es fantástico. Ay. Bueno, tengo mi tab y ahora voy a hacer con esto cerrado, veis que lo tengo aquí para desplegarse, con esto cerrado voy a marcar con la plegadera ahí una doblez y voy a doblar y lo voy a pegar ahí atrás del todo, detrás del todo, con pegamento ahí y ahí. Vale, y mientras se va secando voy a hacer una marca en la casita. Veis que tengo ahí la casita, voy a subir esto un poquito para ahí. Y voy a hacer una marca en la casita, en la parte de abajo también. Como por ahí. Lo voy a doblar. Y también se lo voy a pegar detrás del todo. ¿Lo veis? Pues ahí, a su sitio. Ahí está. Y con la croc le voy a hacer un agujero a la casita ahí. Podéis ponérselo donde queráis, ¿eh? Depende de donde pongáis el cierre, pues pondréis el agujero, pero yo se lo voy a poner ahí. Y ahora lo mismo, una cuerdita vamos a doblar, no queremos que nos quede tampoco ahí súper largo, doblaremos un poquito más incluso ahí. A ver, todo depende un poquito de la figurita que hayáis puesto. Y quizás un poquito más. Ya os digo que va en función de la figura. Yo quiero que se vea un poquito más de blanco, así que por ahí le pongo pegamento. Y su cuerda. Esta es otra opción de cierre en el caso de que se os haya olvidado ponerlo. Vamos a dejar que se seque un poquito. Bien, y una vez que lo tenéis aquí, podéis pegarlo en forma de bolsillo o entero. Yo lo voy a pegar en forma de bolsillo porque así puedo meter una tarjetita por detrás. Y añadimos capacidad. Ahí, al medio. Vamos a ponerlos ahí, que queden acordes. Y que se seque. Voy a subir ahí la pincita. Esta no me llega. Vale. Bueno. Os voy a dejar una
Esta, como hago siempre, alguna vez, hago en el taller, para que me sorprendáis con lo que habéis hecho. Podéis añadirle otra exactamente igual que esta, o lo que queráis. Y ahora os voy a hacer en la parte de atrás, vamos a hacer lo que tenemos aquí en la parte de delante. Aquí podéis ver que he hecho una pincita, la he puesto ahí, y para que se pueda cerrar el álbum y no te choque, le bajaríamos la patita. Pero si queréis poner fotos o lo que queráis, ahí tenéis, que es una especie de carpetita de las que usamos para trabajar o para tomar apuntes. Y lo mismo voy a hacer aquí en la parte de atrás. Bueno, aquí veis que he puesto estos, aunque luego lo vamos a volver a ver. Y aquí en la parte de atrás vamos a coger un papel de 6x9 que nos haya sobrado de la colección. Podéis poner el que queráis. Yo voy a poner este. Y un papel de 7x10, que es este que va a ir al exterior. Arriba vamos a marcarle voy a ponerlo aquí para no tener que andar marcando mucho. Ahí. Vamos a hacer una línea y a medio centímetro vamos a hacer otra. 3-4 milímetros, casi medio centímetro. No llega al medio centímetro, ¿vale? Y en el centro, esto mide 6, vamos a marcar lo que mide nuestra pincita, que es esto. Depende de la pinza que vayáis a poner, ¿vale? Tenéis que medirlo con la pinza que vayáis a poner. El hueco, ya os digo, 3-4 milímetros os sobra. Vamos ahí y ahí. Y simplemente quitamos ese hueco. Y ahora vamos a poner nuestra pincita en su sitio, ¿vale? Ahí. Ahora sí que tenéis que pegarlo con un pegamento bueno, que no se despegue, como el block en este caso. Yo le echo a todo, a la pinza incluida, para que no se mueva. Y ahí, a su sitio. Tenemos que tener cuidado de que se seque todo perfectamente. Y así tendremos nuestras carpetitas. Ahí. Eso se va a quedar totalmente duro con el block. Y aquí también le vamos a poner block para pegarlo a nuestra contraportada. Bueno, lo voy a poner de este lado porque ahí se puede poner una foto. Y ahí que se vaya secando. Bueno, lo vamos a ver totalmente terminado ya. Aquí un tag. Aquí una carpetita archivadora. ¿Veis? Que es una monada. Y aquí el de los cierres, que no los voy a abrir todos porque me pasaría aquí la vida. Primero tengo que sacar la tarjetita. Esta es. Podéis añadir las tarjetas que queráis, ya os digo. Este abre para aquí y este abre para ahí. Y aquí podéis poner todo lo que queráis. Esto está ahí, que todavía no se me ha secado y estoy manipulándolo. Ahí. Que es la última hoja que he hecho y es la primera que estoy tocando. Bueno, no voy a darle la lazadita. Ahí los tabs y las tarjetas interiores. Que ahí veis. Bueno, este con este cierre, igual hay que sacar la tarjetita.
el cierre por cuando se nos, para cuando se nos olvida poner un cierre ahí para decorar con fotos, y una bisagra. Lo mismo que en la primera, igual, la bisagra grande, la bisagra pequeña. Tengo que mirar una tarjetita, a ver si cojo una de por aquí para que veáis que por aquí entra una tarjeta, ¿vale? Y esta, al abrirla, es desplegable. Aquí igual, y la de los peces, que es una monada. Pues nada, en el otro yo voy a hacer una cosa, no os voy a decir lo que voy a hacer, pero me gustaría ver qué hacéis vosotras en esa hoja libre. Yo os pondré una foto de lo que voy a hacer, pero como sabéis hacerlo todas, pues no lo voy a hacer en el tuto. Así que nada. Este está secando todavía. Hasta aquí el tuto de hoy. Ha quedado gordito, gordito. Súper gordito. Ahora ya no hace falta ponerle nada para que se sostenga. Y nada, hasta aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.